Casa Córdoba tiene hoy una reunión aquí en CECO, una reunión técnica con todo su personal. Cuéntame. Pues bueno, es una reunión técnica, aparte de una reunión para celebrar el logro que hemos tenido. Hemos estado otra vez entre los primeros de toda España. Hemos sido los únicos representantes de Andalucía, los premios de estrategia y marketing, y lo estamos celebrando. Aparte, nos seguimos formando y, por supuesto, disfrutando de la compañía de todos los compañeros que estamos en una jornada que tenemos hoy cerrada la oficinilla, pero bueno, yo creo que para mejorar para nuestra familia. Está claro que tu Casa Córdoba está en crecimiento, como bien ha dicho un compañero. Estas reuniones son importantes, es una base importante para seguir con ese crecimiento. Sí, por supuesto, crecemos y crecemos ordenados, que eso es lo importante. Crecemos con vista a profesionalizarnos, crecemos con vista a darle a nuestra familia el máximo en el servicio y en la calidad. Y crecemos, por supuesto, buscándole todas las ventajas que le podemos dar a estas familias que para nosotros son nuestra familia. Estamos con Carolina Sánchez, es la coordinadora de atención al cliente de tu Casa Córdoba. Cuéntame, Carolina, ¿cuál es tu función? Bueno, mi función es lo que es subir las captaciones a nuestro programa y luego ponerlas lo que son nuestros portales inmobiliarios, publicitarlas a través de los distintos portales y para que luego no entren lo que son los clientes, para asignárselo luego a los comerciales para que vendan su vivienda. Hoy en día las redes sociales son importantísimas, ahí se mueve muy bien tu Casa Córdoba. Sí, estamos en todas las redes sociales y en todos los portales inmobiliarios y lo movemos muchísimo todas las cuatro coordinadoras que estamos. ¿La captación a través de redes sociales es mayor que la que se hace en persona? Sí, nos entra muchísima, puedo decir que el 90% de lo que es la demanda entra por internet y lo que es paso por oficina cada vez menos, aunque estamos en un buen sitio y tenemos, entran bastantes personas, pero ahora mismo lo mayor es en internet. Bueno, internet es el primer aviso, digamos, y después se lleva a la oficina y ya se complementa toda la información. Sí. Claro, lo que no entra por oficina, luego al final es el asesor que se tiene que desplazar al domicilio para hacer fotos y para terminar lo que es la captación. Tenemos una jornada aquí en CECO. Cuéntame cómo van esas jornadas. Pues bien, porque lo que nos gusta siempre es juntarnos todos los compañeros y sobre todo el papel que nosotros desempeñamos, que son las de coordinadoras, para que se nos dé más visibilidad. Alejandro Álvarez, eres subdirector de la oficina de Santa Rosa de tu Casa Córdoba. Correcto. Cuéntame, ¿cómo están resultando estas jornadas? Pues son jornadas muy aprovechables porque hacemos una apuesta en común entre todas las oficinas. Tu Casa Córdoba está creciendo muchísimo en este último tiempo y eso hace necesario pues jornadas así como la de hoy, ¿no? En la cual nos pongamos todos en conjunto, puestas de ideas nuevas, proyectos, campañas que vamos a ir sacando y de ahí nuevas ideas. Pues nuevas innovaciones que vamos a ir implantando en las diferentes oficinas y que lo hagamos entre todos en conjunto, ¿no? Somos una empresa eso en crecimiento y al final pues un poquito también que nos conozcamos entre nosotros, que nos pongamos cara. Muchas veces que hay compañeros que por las distancias entre oficinas no nos conocemos tanto, ¿no?
y eso hace pues ese punto en común, ese ajuntarnos, hacer un poquito de familia y la verdad que es muy aprovechable.